Todos. Hoy día es un día para mí prácticamente de celebración. De celebración porque el sábado pasado, junto con muchos de ustedes seguramente, piñalistas, nos unimos en una, ¿cómo podríamos decir? Una aventura creadora que traspase no solo las fronteras, sino que traspase toda la densidad que existe en este campo para iluminar nuestro planeta, como apoyo, por supuesto, a todo lo que hoy día se está haciendo a través de las conciencias despiertas para transformar este planeta en un planeta de amor. Así que de eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Vamos a comentar un poco por qué funciona este tipo de eventos y por supuesto tiene que ver con el tema del poder del control. Está en la unión. O sea, pero tendríamos que pensar, ¿qué es la unión? Para eso estamos aquí una vez más con Max, quien está acompañando porque él junto conmigo disfrutó de este encuentro. Así es, vos, Francesca. Primero que nada, gratitud por ser portavoz de todos ustedes, agradecerte ese festín cósmico planetario que nos diste el sábado, que me enorgullece haber sido el único presencial. Aquí conmigo, porque Contigo, presenciales hubo claro, mucho. contigo, o sea, de Claro, forma personal claro. ahí. Y era tan potente que de repente, o sea, cuando comenzaste tú a dar una pauta, no una pauta, una retroalimentación de lo que es el ser energía y todas las herramientas que tú nos brindaste a través del método y todas sus derivaciones, que quedan a veces como guardado en estas placales que hay en los aeropuertos, estos boxes Ah, ahí, con claro. llave, y sé que tengo la información, pero no la uso. Esa es algo que realmente Exactamente, tú lo has dicho. no ha sucedido a todos. Pero cuando uno se da cuenta de la importancia de la real verdad que existe, que está en esto, uno no tiene... No tiene, no puede dudarlo, no Claro. puede contradecirlo, solamente tiene que experienciarlo. Y esa, el sábado la noche fue tan potente que en varios tramos me fui no sé para dónde, pero lo más lindo fue que cuando tú comenzaste a hacer esto, vi como que estamos rodeados, que después pude entender que en esta cordillera de Aconcagua, en la cima, en la parte superior, había miles de seres, así como tú hablaste, donde moran los seres, los maestros ascensionados, los ángeles, los arcángeles. Ellos estaban como alerta, atentos, observando todo este proceso en el cual estábamos viviendo. Ay, qué Y ahí linda me fui, imagen. y ahora lo he escuchado, y dije, ¿y Flecia, cuándo habló esto? ¿En qué momento dijo tal cosa? Claro, Y en pasa. realidad, o sea, al reescucharlo, la información empieza a manifestarse, porque ya Claro. como tú dices, está aquí estado en nuestros genes, está aquí estado ya en nuestros poros, en nuestra memoria, en energía. Y eso ya uno tiene que empezar a reestudiarlo. O sea, Claro. hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle una meditación, hay que dedicarle una conexión. Claro, Y claro. eso, con ese No, taller es maravilloso. gracias por lo que dices. En realidad, amigos, nos juntamos fueron casi 4.000 personas en realidad, porque teníamos la sala Zoom llena y luego seguimos con mi canal de YouTube en forma privada, no, pero en forma privada. Y juntamos, o sea, en la cifra que se nos dio, prácticamente llegamos casi a los 4.000 participantes, ¿no? Ahora, ¿de qué se trató? Porque muchos de ustedes que no son todavía penalistas o están en otra disciplina, por supuesto, de colaboración a este proceso ascensional, se trataba de generar una creación planetaria
de tal envergadura que fuera más allá de lo que se conoce como la masa crítica. Vamos a hablar de todo eso, ¿eh? Porque hablamos de masa crítica, porque hablamos de fuerza viva, ¿no? Que es porque hay la calidad puede ser superior al número, ¿no? Todo eso que ya lo hemos comprobado, además hemos hecho otras experiencias como esta de creación con resultados extraordinarios. Obviamente que cuando se hace un evento que pretende no mover prácticamente la creación planetaria, el tema hay que esperar sus resultados en el tiempo. Obviamente también vamos a ver eso, cómo se produce, por qué el evento se realiza en lo invisible, que es lo real, tal como vemos que todo lo que nosotros tenemos antes está en lo invisible, estas mismas imágenes que estamos viendo, las luces, todo, se genera porque hay aparatos que captan aquello que se está generando en lo invisible, ¿no? Y se hacen de acuerdo a cómo lograr establecer esos aparatos de tal forma que puedan captar aquellos en resultados, aquellas creaciones que fluctúan en la atmósfera, por decirlo en forma más simple, ¿no? Entonces, con esta presentación de el poder del control está en la unión, pero tendríamos que empezar por preguntarnos qué es la unión, ¿ya? Porque vamos a ir desarrollando un poco este tema, porque creo que es muy importante que todos ustedes vayan, digamos, no tomando nota, pero sí asumiendo esto que vamos a hablar, porque creo que a cada uno de nosotros corresponde tener esta información, saber de estas claves para poderlas aplicar en nuestra propia experiencia, ¿ya? Recuerden este dicho, Max, que siempre está ahí, que separar para reinar, ¿no? Exactamente. Separar para reinar. Y nos encontramos aquí en un campo de polo separado, un Claro. campo atómico que tiene sus polaridades separadas, por lo tanto, al llegar acá ya hay algo que puede reinar sobre nosotros, porque estamos Ah, separados, claro. ¿no? O sea, es como decir, y la otra que hay es la unión hace la La fuerza, fuerza, claro. ¿no? Entonces tenemos dos frases que señalan, uno señala lo que existe acá, y la otra frase, si la unión hace la fuerza, decir, está bien empleado cuando se dice acá, unámonos para generar algo aquí en este campo. Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre, aunque que generemos esa unión, vamos a estar separados. ¿Separados de quiénes? De los que no están en esa unión. Porque este es este Claro, campo, ¿no es cierto? claro. O sea, Sí. entonces decir, ¿es posible entonces esa unión? Claro que es posible, pero Claro. vamos a ver de qué manera. Claro. Es interesante esa parte que dices tú, porque la unión, para no confundir, o sea, lo estaba viendo, o sea, no confundir con la unión de cadenas, de formar cadenas. O sea, la cadena es una unión con varios eslabones que se Claro, va formando y que y pueden se ser forma varias cadenas. varias cadenas, claro, pero ahí el nombre lo dice, cadenas. Claro. Son pesos, son Encadenas, encadenados a la peso. claro. Entonces, también tiene que tomarse un poquito en consideración eso. O sea, ¿qué es lo que es unión para ustedes, por ejemplo? O sea, Claro. ¿cómo, cuándo se unen a alguien? Claro. Claro. Porque aquí está la idea, sobre todo en quienes caminamos una vía, digamos, de conciencia despierta, por decirlo así, que hay muchos que están buscando, otros que están actuantes, ¿ya? ¿No es cierto? Y que entonces, y ellos, se habla, por ejemplo, estamos unidos, estamos constituyendo grupos, en Claro. fin, y muchas veces creemos que esos grupos están, ¿cómo decirte? Es unión, sí, es una unión como las uniones de acá, Claro, es una ¿ya? rueda, ¿Ah? una rueda. Claro, es Es una unión, son como como la que, ronda. claro, que obviamente no vamos a decir que no sirve, sí, sirve para propósito y todo, pero cuando hablamos del poder de realización, cuando hablamos si efectivamente existe la posibilidad de una unión real, ¿no es cierto? Ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Entre otras cosas, porque vamos a ver varias cuestiones que están sucediendo también en este planeta, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es posible la unión que permita resultados perfectos? Sabemos que sí, vamos a desarrollar el tema en este encuentro en lo invisible, ¿ya?
Bueno, primero, digamos, quise yo manifestar, y lo quiero repetir en este minuto, manifestar la alegría que tuve cuando finalizamos el evento, que fue un enlighting. Enlighting es una palabra de fantasía que significa un encendido creador o una creación, digamos, poderosa. Poderosa, ¿Ya? claro. Por ahí va un poco la definición, ¿ya? En el fondo, ese enlightenment tenía justamente la característica que estaba unido, había una unión. Entonces ustedes van a decir, ah, la unión de los 4.000, 3.700, 800 que participaron, digamos. No, no, nosotros podíamos no estar unidos. De hecho, no lo estuvimos porque fue planetario, digamos, no, 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 Claro. nadie se. No, no fue una convocatoria presencial, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, podemos estar unidos en pensamiento, podemos estar unidos en sentimiento. También es una posibilidad, pero también no, éramos solamente en ese contexto casi 4.000 solamente, comparado con todo lo. Fíjense ustedes que, curiosamente, y esto lo digo porque debe haber muchos pinelistas que no supieron de esto, por razones que están más aparte o porque están viviendo sus propios procesos, nosotros hemos superado el millón de vinilistas en los 35 años, ¿ya? Entonces ya, para esta convocatoria, que hayan llegado casi 4.000 para mí, es una buena Claro. cifra, ¿no? Una buena cifra. Bueno, pero en este caso, esta unión no fue de los 4.000, 3.000 o 10.000 o los que hubieran sido, o los 1.000 los que hubieran sido, sino que tenía que ver con la unión al origen, o sea, unirse a nuestra identidad primera. Entonces es como, para que yo se los explique gráficamente, ¿no? Es como que aquí estamos todas las individualidades de ese uno. Ese uno, individualidades, individualidades, individuales de ese uno. Cada uno de nosotros es esa individualidad, ¿ya? Una individualidad del Max, una individualidad yo, una individualidad cada uno de ustedes, una individualidad cada uno de los habitantes del planeta, ¿ya? Individualidades de ese uno, ¿ya? Entonces, aquí nosotros decimos nos podemos unir en un campo polaridad separada. Nos unimos este grupo, este otro grupo que piensa de esta manera, este otro grupo que hace esta otra tarea, este otro grupo que lo hace de esta otra manera. Todo bien. Eso no, digamos. Qué bueno que hay grupos o que organizaciones o lo que sea que se preocupan o se ocupan de elevar frecuencia, ¿no es cierto? Ya. Pero son grupos, uno separado de otro, donde hay distintas posiciones. Y en la mayoría de los casos, yo no estoy hablando, estoy hablando en general, estoy hablando en cualquier grupo, en cualquier ámbito planetario en que se desarrollen estos grupos. Está o la competencia o la verdad absoluta en cada uno de ellos. No, yo estoy en este grupo porque aquí está la verdad y el otro grupo también dice, yo estoy aquí porque esta es la verdad y porque esta es la verdad y porque ellos no tienen toda la verdad y porque. Y pasa así. Entonces, o este grupo es contrario a lo que yo pienso y este grupo de allá es parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Y este grupo de acá lo que hizo fue imitar el grupo mío. Entonces, también, o sea, decir, pero le agregó, le quitó, etc. ¿Ya? O sea, pasan todo ese tipo de situaciones. Pero cuando cada individuo que compone un colectivo está vinculado al uno, todos estamos vinculados permanentemente, pero no somos conscientes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un concierto. Max se atoró, parece, o algo así. ¿Eh? Bueno, un pequeño paréntesis para Porque le permitir que. metieron la lengua, la cuchareta. Cosas que pasan, No se pues, pasan, claro. Por querer meter la cuchareta mientras estaba hablando, que se escuchaba y quería hablar y no podía. Bueno, entonces Después, estoy terminando no, esta idea. claro. Entonces, cada individualidad del uno que constituye colectivo
Si cada individualidad de ese colectivo se conecta al origen, se produce una unidad con el origen, con su origen, con la fuente, pongámosle, para que le pongamos nombre, ¿ya? Con la fuente, con el principio, el gran principio creador. El otro del colectivo hace lo mismo, se conecta a ese mismo punto. El otro también se conecta. Y resulta que sí pueden ser un grupo, pero si el grupo de acá también está conectado a ese mismo origen, a ese mismo origen, a ese mismo origen, van a tener la misma información, van a tener la misma inspiración, van a tener, y los objetivos se van a armonizar, a regular, y cada uno se va a convertir en una potencia única con su propio potencial, diríamos, su propio proceso creador individual, donde es modelo único, para cooperar desde su área, desde el otro desde su área, el otro desde su área, todas distintas, a un propósito único. ¿Por qué? Porque la verdad está ahí. Y esto, entonces, al conectarse uno con esa identidad primera, recibe esa verdad en los colectivos. Y aun cuando las potencias de acá, de cada uno, sean diferentes, siempre van a converger y cooperar cada uno desde ese sitio, desde ese potencial único que cada uno tiene, a esa misma, a ese mismo objetivo, que es generalmente, cuando se habla de objetivo, pueden ser muchos objetivos, pero todos tienen un objetivo central que tiene que ver con una potencia. Y la potencia original es la potencia del amor, que es la más alta frecuencia. Entonces, no es el amor humano. El amor humano es una expresión mínima de ese poder creador. Entonces, para llegar a eso, hay que volver a esa fuente, hay que volver a conectar con ese potencial primero, que, digamos, es como el sol que alumbra para todo, ese potencial primero alumbra para todo. Entonces, alumbra para, en la política, para la izquierda, para la derecha, para el centro, en las religiones, para católica, musulmana, que sea, para todo, lo mismo, ¿ya? Los modelos educativos, las razas, todo, 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 es la misma y única verdad. Entonces, algo que se crea con esa potencia, imagínense, es una potencia que está fuera de esta caja atómica, que es limitada, que tiene un más y un menos creador, ¿ya? Se puede llegar hasta cierto nivel y también bajar hasta cierto nivel. Estamos encerrados en una caja. Para poder crear en perfección y controlar el proceso creador de acá, ¿de dónde tiene que hacerse? Desde fuera de la caja atómica. Entonces, cuando uno se conecta a la fuente generadora, a esa gran verdad que une todas las verdades, ¿cómo se llaman? Parciales. Parciales, ¿no? Que une todas las verdades parciales, genera un poder tremendo, que puede cambiar toda la estructura creativa que mora en este momento en la malla electromagnética del planeta. Así que eso para empezar. Interesante, interesante. Estaba pensando mientras tú hablabas, estaba viéndolo como eléctrico. Claro. Que lo estaba viendo de la siguiente forma. La gente que tiene diferentes grupos, que profesa diferentes ideas, uh-huh, principios, qué sé yo, están en un campo magnético de polaridad separada. Pero la unión es el campo electromagnético, que no hay, ahí ya no hay campo separado, es donde nos conectamos a la fuente. Entonces, para que la gente... El campo electromagnético está en las polaridades separadas todavía. Sí, está en este campo. Sí, pero para lo que yo quiero explicar no me sirve. No me sirve. O sea, entonces, en esta separación que estamos acá, tenemos nuestros más meros, lo bueno, lo malo, lo vamos. Pero en el campo electromagnético, en el campo de creación superior, hay toda perfección. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos el enlighten, la gente que está con nosotros está en su cuerpo mental superior y dice, ahí se nos une a nosotros a esta fuente y podemos producir el cambio. Pero la gente que no tenga esa información va a poder llegar a una buena intención, pero no a una manifestación.
No, sí puede tener manifestaciones, pero manifestaciones parciales. Parciales. Claro, como todo acá, pues claro. Acá todos tenemos manifestaciones parciales. Claro. Algunas muy buenas, otras más o menos y otras desastrosas también. Ajá. Pero sí, aquí nos movemos en creaciones parciales. Por eso creaciones incluso que se generan por grupos, a veces grupos muy grandes, claro. Puede ser grupos de... Han habido, por ejemplo, casos que yo me acuerdo que se mencionaron tiempo atrás que hubo una... meditaciones de, no sé, 10.000 niños en Oriente, por ejemplo. Me parece, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, la calidad, ¿qué es lo que se pretendía ahí? Si estaba en la conciencia del uno o sencillamente era una meditación consciente, interna y punto, que de alguna manera también tiene un vínculo, ¿no? Claro. No es un vínculo consciente, por lo tanto, no hay una creación ahí, hay solamente una vinculación. Ya, en la meditación hay una vinculación, claro. Pero en un proceso de creación, como es el que nosotros hacemos día a día, cuando queremos hacerlo, digamos, en lo que se llama el término, el poder de la unión, ¿ya? O sea, decir, la unión hace la fuerza, diríamos, estamos refiriéndonos a ese, a ese punto de unión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué es exitosa una creación colectiva de esta forma? O sea, porque la unidad es indivisible y perfecta, ¿no es cierto? Entonces, cuando se conecta al origen, el otro también se conecta, esto para ir resumiendo, se conecta también dentro del colectivo, se está uniendo realmente, digamos, aun cuando sus características individuales persisten para su aporte específico de creación a ese colectivo, o sea, y sus objetivos creadores en alta frecuencia. Le voy a decir una cosa, un ejemplo así medio volado, podríamos decir. Supongamos, vamos a hablar no de política, pero vamos a hablar de lo que constituye la política en la vida práctica, que son partidos. Vamos a hablar de dos partidos, vamos a hablar de partidos de izquierda y partidos de derecha, ¿ya? Si el partido de izquierda, que ese partido está conformado por individuos, esos individuos tienen conciencia de la individualidad que son del principio, del gran principio creador uno. Uno de ellos se conecta, ¿no? Ese va a tener ideas de conexión que pueden irradiar o influir en el resto de ese colectivo, ¿ya? Pero si hay dos, tres, cuatro, cinco, se empiezan a conectar a ese gran principio creador, y los estamos hablando de la izquierda, y los de derecha hacen exactamente lo mismo, están ambos unidos en una misma verdad. Sin embargo, van a seguir manteniendo su fórmula de idea, digamos, que tienen acá, pero van a converger en un acuerdo, van a converger desde una misma verdad, hacia una misma finalidad amorosa en función de sus verdaderos ideales, que van a ir sí o sí, no solo convergiendo, sino respetándose y haciendo esta como podríamos decir, haciendo hay una palabra especial que es, se va como, no es mezclar, pero cada uno adecuándose a los ideales del otro, por decirlo de alguna manera, y viceversa, ¿ya? O sea, decir como se encuentra porque van a tener la palabra justa, van a tener la fórmula justa para lograr aquello. ¿Y eso a qué significa? Que por primera vez esos ideales, que son siempre esos ideales, convergen, ¿no es cierto?, a un bien común, a hacer mejor nuestra vida, etcétera, pues son los elementos comunes que todos tenemos. Entonces eso va a empezar a primar y van a empezar entonces, sin darse cuenta o dándose cuenta, cómo se puede hacer converger ideas con un fin común de beneficio planetario. Un ejemplo. Ahora, que eso pase así como vamos es muy difícil. Pero fíjense que los eventos que están pasando hoy día en el planeta están sacando, como decía yo, cuando se mueve el estanque por la elevación de frecuencia, todas las basuritas que están en el fondo salen a la superficie y hay que limpiar. Entonces, a la medida que se va limpiando, si además se converge en este gran punto de origen de cada uno de nosotros,
podemos llegar a que la unión hace la fuerza del gran poder creador que se manifiesta en lo que se llama el verdadero proceso de la verdad en amor. O sea, eso es lo que viene para la Tierra. Cuando uno hace estas creaciones, obviamente es un principio, es un, son apoyos, aportes que uno hace. Más que, yo diría que ya es más que granos de arena, porque uno aquí aporta granitos de arena, pero cuando la, están en coordinación con el origen, la fuente, nos hace esperar en aporte. O sea, el aporte que llega se multiplica, todo lo que nosotros podemos hacer mínimamente acá se multiplica en poder de realización. Por lo tanto, vamos ganando. Que eso tiene que ver con lo que vamos a ver, que es la diferencia entre masa crítica y fuerza viva. Por lo menos si los 4.000 que estuvimos ahí en ese momento, o sea, asumimos con conciencia, ya hay 4.000 seres que están marcando el paso para que esto se manifieste. Claro. Claro, que esa es la intención. Obviamente, claro, esa fue la intención. Claro. Así es que, bienvenido, se ve tan simple, y tomar una determinación de esa manera se complica tanto. Oye, en realidad es muy simple. Es muy simple, claro. Fíjate que se requiere de algo que hay que aprender, que es la humildad creadora. Claro. O sea, el dejar de sentir que uno tiene todas las respuestas, el dejar de sentir de que uno lo sabe todo, el dejar de sentir que la ciencia tiene todas las respuestas, que la medicina tiene todas las respuestas, que la literatura tiene todas las respuestas, que los ensayos tienen todas las respuestas, que la filosofía tiene todas las respuestas. O sea, no. Es que hay que dejar de pensar en eso, que es una cosa de que va muy de la mano con nuestro ego inferior, diríamos, ¿no? Que como siempre les he dicho, el ego inferior sirve para blindarse un poco en este mundo de opuestos, ¿no? Pero no sirve en absoluto cuando se trata de lograr cambiar o crear un nuevo mundo. O sea, hay que ser lo que se conoce como humildad creadora, humildad creativa. Así que por ahí vamos. Bueno, vamos bien. Y lo bonito es que uno puede saber que va en el camino del bien cuando se te presenta en el andar cosas, personas que han sido parte de tu vida, del amor, estén luchando en contra de uno. Eso, participando de eventos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a veces no sé, yo hice el evento, hice el light, estoy iluminado. Y después se da media vuelta en la esquina y dicen, no, si esto, pa. O sea, empiezan a actuar completamente diferente a lo que han estado O sea, apoyando, tienes que saber la consecuencia y la coherencia, Claro. Claro, y los que hablan mal se van a... No nos importa, nosotros somos amor. O sea, irradiamos amor, porque si no lo vamos a empezar a confrontar y eso no es nuestro error de confrontación. No, pues no hay que... Justamente, pues, o sea, no hay confrontación en esto. Es lo que estaba explicando, se acaba. Claro, qué bueno que lo mencionas, porque se acaba la confrontación. Claro. Se acaba la confrontación y cada uno con su conciencia en el fondo. Claro. ¿No? Son los estados de conciencia. Hay gente que muchos seguramente despiertan conciencia, pero no la asumen ni la trabajan. Claro. Porque una cosa es despertar conciencia, que lo tratamos en un programa hace poco, es despertar conciencia, y la otra hacerse responsable de ese despertar de conciencia. Claro. O sea, decir, ¿yo qué hago con mi despertar de conciencia? Incluso me puedo deprimir con despertar de conciencia. O sea, si me doy cuenta que las cosas que están pasando en el planeta, según como las tome, es como me voy a sentir. Entonces, no, pues no va por ahí. O sea, decir, el despertar de conciencia significa tengo que, a ver, voy a investigar, voy a investigar internamente, voy a preguntarme hacia mi origen, hacia la fuente, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con el mundo? Porque hoy día hay un charquicán. Bueno, para los que no saben lo que es un charquicán, hay un... Hay un embrollo. Hay un lío, un enredo. Hay un enredo de informaciones que obviamente obedecen a un plan. A un plan de mantenernos absolutamente desorientados, ¿ya? Desorientados. Es impresionante. Y lo peor es que muchos estamos cayendo en esas trampitas, ¿no?
Hoy día, no sé, uno no sabe quiénes somos aquí, qué estamos haciendo acá, qué pasa con el planeta, oye, qué pasa porque no se ven las estrellas después de no sé cuántos kilómetros para arriba, que porque en el espacio que hay muros de hielo en la Antártida, que después de eso hay como 20 continentes más. Que la Tierra es plana, no, que la Tierra es redonda, no, que la Tierra es un toroide, que la Tierra acá, que eso por decir algo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes se preguntarán? Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Entonces, son hologramas, creaciones. Cuando más creaciones la gente empiece a creer, las alimenta. Y esas creaciones puede llegar un momento que se densifiquen. Pueden estar ya densificadas de alguna manera. No sabemos qué es lo que ha pasado en los millones y millones de años que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, los hologramas creativos se densifican. Y se densifican como a ser materia, a la materia. Y nosotros entonces vemos que todo aquello que en un momento fue una energía creadora. Llega un momento que se alimenta y se densifica tanto que pasa a constituir parte de nuestro paisaje. Y cada uno, en este momento estamos, que según lo que cree, es lo que vive. ¿Ya? Y estamos hablando aquí de incluso de lo que hablamos de las multidimensiones de existencia. Según las multidimensiones de existencia, yo vivo aquella donde está mi conciencia. Y cuando tomo decisiones, para entrar dentro de líneas de tiempo, digamos, saltar líneas de tiempo, o entrar como en la madriguera del conejo, como hemos dicho muchas veces, según la calidad de mi sentimiento con que tomo decisiones, va a ser lo que va a ocurrir en lo que llamamos los futuros potenciales. Eso es un poco el panorama que estamos viviendo hoy día. Entonces, es necesario más que nunca aferrarse a la gran verdad que no la sabemos, porque no la podemos desde este campo limitado que tenemos, tanto intelectual como de reflexión o lo que sea, ¿no es cierto? No vamos a saber aquí, pero lo podemos experienciar, que es otra cosa, cuando estamos conectados, porque activamos la memoria del origen. Que recuerden que en nuestro ADN están las dos memorias, la memoria de humanidad y la memoria del origen. La memoria del origen aquí no se puede activar, que ya han habido experimentos, lo hemos tratado también en otros programas a fondo este tema, ¿no? Entonces, esa memoria del origen que está en nosotros, está en nuestro código ADN, solo se activa y se puede entrar, donde está la gran verdad del universo, cuando estamos conectados a nuestra fuente primigenia, cuando estamos conectados a nuestro origen. Entonces, por ahí podemos ir atando cabos y darnos cuenta cómo va el tema, ¿ya? Entonces ustedes van a decir de repente, ah, entonces la única forma es tomar la fórmula del método. No, señores, esto es antiquísimo. Esto vino con la herencia del ser energía. Acá esta Tierra o a otros planetas o a otros mundos, donde sea. Nosotros venimos con ese sello. Ese sello, ese que al cual estamos permanentemente conectados, pero con barreras de frecuencia. Porque no podemos, porque este campo es así, tiene una barrera de frecuencia. Pero eso es lo que nos da la vida, lo que nos mantiene vivos. Pero cuando nosotros logramos traspasar y entrar a ese origen, la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces, en ese momento, la memoria del origen empieza a activarse para inspirarnos, sugerirnos y determinar mediante el cerebro del corazón lo que más nos conviene y lo que debemos hacer. Va por ahí. Estaba pensando cuando estaba escuchándote que en realidad, si no tengo clara mi película de quién soy, no te entiendo nada. Así nomás es. Así, no te entiendo nada. ¿Quieres más café? Bueno, para seguirte entendiendo. Y no entiendo nada, entonces, claro, yo me conecto. Llego a obtener la información que me es propia para esta individualidad. No puedo
ejercer lo que me llega a mí, imponérselo a mi persona que está al lado. No, no puedo. No puede. Es una información, o sea, personal. Es imposible. Es imposible. Claro, pero aquí voy yo que se tiende, sí. el ser humano tendemos de repente a gozarnos de saber un poco más que el resto de la gente y se hace un mal uso de esa información. En vez de compartir algo que es verdad, se entrega información a media para uno siempre mantener el poder de dirección sobre la otra persona. Y esto, por eso causa mucha a veces, no sé si controversia, cosas del método, porque el método te lo entregas. Hágalo usted, lo que, empléelo, es suyo. O sea, en el fondo te entrega, lo que no entrega, en el fondo, tu propia información. O sea, a cómo recuperar, a cómo recordar, a cómo recuperar tu identidad, tu propia información. Claro. Nosotros no entregamos nada, no enseñamos nada. O sea, despertamos los pasos ahí, qué sé yo. Pero a lo que voy yo, que esto siempre ha estado también en el origen, que después fue tomado por el hombre y tergiversado y escondido, qué sé yo, que es el poder de la oración, por ejemplo. Ajá. O sea, cuando la gente ora de verdad, vale decir, con gratitud, con entrega, con amor, es una forma de conectarse. Pero claro. El tema es que, ¿dónde creo yo? O sea, ¿dónde hago una creación yo? En la oración no hay necesariamente una creación, aun cuando puede haber un objetivo común, ¿no es cierto? Un objetivo de ver a tu familiar sano, un objetivo de ver un país en paz, ¿cierto? Objetivos. Yeah. Pero que tú puedas crear una nueva instancia, no tienes activadas ciertas informaciones, podríamos decir, de la memoria del origen, como para poder aplicarlas de manera correcta y provocar situaciones de cambio, a no ser, y ahí viene el tema que vamos a tratar ahora, a no ser que se junte una masa crítica. Si hay una masa crítica de oración, es posible que se produzca lo que la gente llama milagros, que en el fondo es la manifestación, ¿no es cierto?, de un proceso creador, ¿ya? Entrando en la diferencia entre masa crítica, ahí en los seminarios se enseña, y muchos de ustedes ya lo saben, el famoso monocien, el efecto del monocien, ¿no? Que, que fue un modelo que se tomó a raíz, digamos, de experiencias que se hicieron en una isla, donde se les enseñó a un archipiélago, en realidad, en un archipiélago, en una islita de ese archipiélago, se le enseñó a unos pocos monos de la isla, de esa islita, a lavar un tubérculo que ellos comían, como una especie de papa, a lavarlo antes de comerlo. Entonces los monos aprendieron eso, empezaron a lavar la papa antes de comerlo, todo el tiempo, y de repente toda la islita, sin haber estado en contacto necesariamente con los monos o por imitación alguno, se fueron pasando el tema, ¿no? Y todos empezaron a lavar la papa antes de comerla. El tema es que en un momentum, todo el archipiélago, sin haber nunca visto a los monos comiéndose la papa, lavándola antes de comérsela, empezaron a lavar la papa antes de comerla. ¿Y eso qué significa? Significa que se produjo lo que se conoce como masa crítica, explicado en una forma para todos nosotros que lo vamos a entender mejor, porque si nos metemos a la parte científica es un poquito más complicado. Yo traté hoy, ayer de buscar si podíamos verlo un poquito mejor, pero la verdad es que nos íbamos a calentar la cabeza, así que preferí sencillamente tomar el ejemplo del monociano. Es muy claro. Entonces, si lo llevamos a nuestra experiencia, nosotros, recuerden ustedes que hay una malla electromagnética creativa que se plasma en el planeta, ¿ya? Esa malla electromagnética, ¿no? Se puede saturar, por decirlo también en términos que podamos entenderlo desde el método Ciclopea, se puede saturar de una cierta información que alguien
subió a la red y que de alguna manera fue importante para otros que la fueron replicando, replicando, replicando y termina de un momento a otro siendo, estando en toda la malla y hablándose de ese mismo tema en toda la malla, que es lo que pasó Con la con pineal. el método de la pineal. Cuando el método Ciclopea hablaba de la activación de la pineal hace 35 años atrás, ¿no? Era un escándalo, nadie sabía qué era la pineal, era como hablar de una locura, ¿qué tiene que ver esto Claro. con nada? Los términos que se usaban, que eran muy específicos, donde se hablaba de masa, de alta frecuencia, de una serie de lenguaje que tenía el método. Y de repente empezó a llegar, digamos, más pinelistas, empezaron a haber más gente aplicando el método, más gente con la misma información, hasta que llegó un momento, llegó el momentum, donde desde hace unos años a esta parte está en todo el mundo, donde uno ve los idiomas que sean, están hablando de la pineal, están muy preocupados de cómo activarla, que siempre estimulan, pero no la activan, porque para activarla se necesita, así como la yoga tiene la fórmula, ¿no? Nosotros, aquí está la fórmula, digamos, para este tiempo. No hay otras fórmulas distintas de activación, hay una sola, la misma que tiene la yoga, la misma la tiene la pineal. Sí, y la misma también la tienen en otro, por ejemplo, el caso de Drumbalo también tiene la misma fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un encendido correlativo de cables, ¿cómo diríamos? De circuitos que tienen que seguirse para poder llegar a esa activación interna. Todo lo demás son estimulaciones. Pero que esto en realidad para decirles que el proceso creativo, ¿no es cierto? Termina, digamos, un proceso X que interesó, que despertó, que era nuevo, que no se conocía, se empieza a alimentar por las experiencias creadoras de un grupo que se va formando, que es chico en relación. Pero ¿por qué funciona? Y ahí quiero llegar, porque la calidad supera al número. Entonces, en este caso, no fue necesario que se completara la masa crítica. Que generalmente, si lo podemos hacer simplificado, 50 más 1. 50% más 1 generaría una masa crítica. No hay un 50% más 1 de pinealistas en el mundo, ni mucho menos los que encendieron la malla con esta información. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Es lo que se llama fuerza viva, donde la calidad supera el número. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fórmula. Cuando se practica desde fuera del campo atómico, o sea, uno se cuelga, por decir así, de la fuente, que es un campo electrónico, donde existe el poder, porque existe la perfección de hecho, pero la perfección como nosotros lo vemos, como todos nosotros lo vemos, existe la perfección, pero existe también el poder de control del campo atómico. Por lo tanto, la fuerza que opera, esta fuerza viva que opera, es como la vida misma que impregna esta malla. Porque eso es lo que tenemos. Nosotros nos conectamos con la vida, en el fondo. Con el agua de vida, por decirlo también. Entonces se produce ese evento y hace entonces que mucho menos personas hagan algo para que eso adquiera una fuerza viva de manifestación. Bueno, eso llega hasta tal extremo, es que se ve en las propagandas. Las propagandas están utilizando muchos elementos de energético del método. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto del equipo de Chile, cuando habla Chile, vean cuando Chile va a hablar, cuando Chile se conecta, nos conectamos, todos ganamos y conectémonos para que Chile gane, conectémonos. El del gas que tanto te gustó No a te ti. puedo creer. Ay, del perrito. El del perrito también, o sea, hay varios términos Claro, de la ahí pineal ya. No lo había relacionado, fíjate, claro. hay varios reclamos que introduce a la Claro. masa con esta intención de lo cual tú explicas, pero también eso en una masa que no está preparada produce una desinformación.
Desinformación y Claro, desviación. claro. Entonces ahí hay que Claro. tener un ojo. Claro. Hay que tener un ojo. Bueno, yo creo que aquí el ojo debería estar siempre para adentro Y para y para arriba. arriba. Porque, y aquí va a observar nomás, porque Claro. realmente si empiezas a sintonizar o a conectar con todo lo que está sucediendo externamente, no vas a encontrar respuesta, no vas a encontrar una lógica, no vas a encontrar lo principal, no vas a encontrar respuesta. Claro. Así que, pero sí, o Ah. sea, bueno, Va. hay que revivir la memoria del Claro, origen nomás, claro. claro. Fíjate que algunos cálculos de algunos científicos, de lo poco que no, aproximado de masa crítica sería la raíz cuadrada del 1% del grupo completo de individuos. O sea, por ejemplo, si el grupo total fuera de 400 individuos, si obtenemos el 1% de los 400, es decir, 4, Cuatro. entonces la raíz de 4 es 2. Según esto, la cantidad mínima de individuos necesarios para cambiar al grupo de 400 Serían dos. son 2 individuos. Así que imagínate en una Claro, fuerza viva. claro, claro. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Ahora decimos, bueno, y ustedes me van a preguntar, ¿ustedes vieron los efectos con lo que hicieron el sábado? No, ni nos interesa, porque no somos capaces de vislumbrar o ver efectos trascendentes que no salen en las noticias, que no se publican, pero que de repente van a ser resultados que nos van a sorprender. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? En cosas chicas, en cosas medianas y en cosas grandes. Pero nos vamos a dar cuenta que eso es lo principal. Sin embargo, en el primer Enlightening que se hizo, los 5 temas que desarrollamos en eso, los 5 los pudimos ser Testigo. testigos de sus cumplimientos en Exacto. muy corto plazo. Exacto. Esto que por el cual trabajamos este día en esa conexión el sábado son de envergadura. Por lo tanto, no es llegar y decir ya esto va. Son de envergadura. Por lo tanto, hay que observar y esperar. Eso nomás, ¿ya? Bueno, Qué interesante todo, sí. ¿no? Uf, hay que esperar, esperar, pero tampoco quedarse sentadito. O sea, Exactamente, claro, y la oye. atención, ¿dónde va a colocar mientras estás esperando que resulte? O sea, porque si Claro. va a estar obsesivo, no, 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 no. Va a menguar un poco el efecto, ¿no? ¿En qué obsesivo? ¿En qué sentido Esa es esto, por obsesión, ejemplo? quiero saber los resultados, quiero ver qué es lo que Ah, pasó, ya, dónde está, qué sé yo. claro. Y oye, te llamo por teléfono, tú viste algo, subiste algo y empieza a crear una ola. Oye, genera algo muy negativo, genera la duda. Claro. Y la duda aquí no debe caber, Claro. porque la duda juega en contra de la manifestación, porque para que lo que se hizo o lo que ustedes hagan en esta conexión, para que se manifieste, tiene que sintonizar con las frecuencias de este campo, en algún sentido. Si yo dudo, yo genero esto en la manifestación. Si yo no dudo y solamente tengo certeza, esta manifestación puede caer muy rápidamente. Eso es súper importante lo que acabas Mira, de claro. decir. Súper importante. No, no lo. O sea, no lo iba a decir, si no lo dices tú, claro, Horacio. Bueno, entonces sabemos que la fuerza viva, o sea, decir calidad sobre número, es inconmensurable los efectos, ¿ya? Y esto lleva a esta frase que me encanta decirla porque creo que da mucha fuerza. Nada puede, ni nadie puede vencer a quien se conoce a sí mismo y crea con el poder de la fuente. O sea, esta frase esconde todo lo que hemos pasado hasta ahora. O sea, está todo ahí en esa frase y mucho más, por supuesto, porque sintetiza esta capacidad creadora que tenemos para aplicar correctamente, ¿ya? Bueno, cuando hablamos ahora, porque vamos a ir viendo un poquito panoramas, ¿no es cierto? Acá, que se habla de unión. La unión en este campo ya sabemos que genera separaciones. O sea, bueno, primero porque el campo acá es un campo de separaciones, por lo tanto no puede, no, nos tenemos la fórmula del uno. Ya el uno está fuera de este campo, pero está en nosotros, está en cada uno de nosotros, está en la naturaleza presente, en todos los reinos está, pero no estamos conscientes ni podemos aplicarlo desde aquí. Ya lo vimos, tenemos que
salir al campo electrónico, conectar por un acto de creación para que eso funcione. Bueno, la unión en este campo genera separación, pues se unen bajo propósitos específicos diferentes o pensamientos críticos a quienes piensan diferente o tienen sesgos dentro de sus mismos intereses. O sea, más o menos así nos movemos. Y están los grupos de buenas intenciones, que son muchos, que sí también cooperan en beneficio, así como otros podrían cooperar en contra, hay quienes cooperan en beneficios también. O sea, pero es una cooperación que es muy buena, pero no tiene la fuerza, no tiene el impacto de manifestación que cuando se hace de verdad. Digo verdad, ya saben cuál sería, ¿no es cierto? Bueno, y eso ya lo vemos en todos los ámbitos del planeta, ¿no es cierto? Está en la política, en la economía, en la religión, en la educación, en todo está presente, en el comportamiento social, nosotros estamos llenos de divisiones de raza, divisiones de clases, divisiones de ideología, divisiones de pensamiento, divisiones de ropa, de vestuario. De todo, claro, ah, absolutamente. Sí. Deberíamos vestir todos túnicas. Claro, bien cómodos. Claro, sí. Claro, se acabarían tantas cosas de... Que sería cómodo, además. Sería cómodo, pero bueno. Bueno. El estado consciente o despertar de conciencia, queridos amigos y amigas, varía según el estado evolutivo de cada persona. Pero si estimamos el comportamiento social global, el consumismo, los índices de pobreza, la desigualdad, comportamientos individualistas y la falta de humanismo, junto a la decadencia cultural en la población más joven que estamos viviendo hoy día, se puede estimar una cifra menor al 50% de gente posiblemente de creación, de lograr, digamos, acá, en este campo, no resultado... No está tan mal, por si el 50%. Yo diría que con... No está tan mal, pero es de acá, ¿po? Claro. O sea, pero están receptivos a producirse un cambio en ellos. Ah, claro. Claro. Podría ser. Podría... No sé si receptivo, porque para que se produzca... No es tan así. No, ya. No, porque todo lo que está en baja frecuencia, uh-huh, que es lo que el sistema ha como decíamos, ha provocado, uh-huh, conscientemente... tan baja frecuencia. Por lo tanto, tú lo que hagas en alta frecuencia, al estar en baja frecuencia, lo que haces no es subirlo, no es sintonizarlo, sino que es como la piedra y el agua, que siempre digo. O sea, llega a un cierto nivel y si no sube esa frecuencia, porque no está accediendo a subirla, no está en su conciencia subirla, ¿ya? Está en su conciencia seguir alimentando creativamente esos estados. Uh-huh. Por lo tanto, el proceso de manifestación de las grandes creaciones en alta frecuencia van a producir que esto de acá se aniquile. No se aniquila el ser humano, el acto, ¿no? Se aniquile todo eso y la gente se vea obligada a aceptar o no, porque es un libre albedrío. Claro. Si no, yo creo que toca fuerte. Claro. Debería ser más. Voy a apoyar esa energía con los maestros. Que si no acepta, chao, hasta luego. No estén molestando más acá. Oye, no, realmente, si todo, resumiendo, o sea, uno tiene que ser el ejemplo de lo que está hablando. Absolutamente. No, es que es otra historia, porque no podemos intervenir, ni influir, ni convencerlo. De ahí está que se acaba la crítica, po. Claro. Se tiene que acabar la crítica, se tiene que acabar ese de la imposición ideológica dogmática. O de pensamiento, en fin, se acaban los dogmas, de hecho, caducan. Que debieron estar ahí. Claro. Y eso produce como una alegrita, no sé la palabra, una alegría aquí como mariposita, que el mundo está yendo a ese. Yo creo, siento que el ser humano en general va para un proceso
no de desastre, sino de un cambio realmente Claro. de elevación Bueno, ese y cambio eso nosotros después estamos tomar el. propiciando que sea Sí, armónico. claro. Entonces, incluyendo a los que, digamos, a los que no quieran, no Claro. importa, pero que el cambio sea armónico, o sea, es para todos, Claro. no es para el grupo, ni No, para que no, no. nosotros nos salvamos y que el No, no, resto, no, no, te es queda para, absurdo, precisamente claro. para que todo el planeta, la naturaleza, los distintos reinos, incluido el humano, alcancen el proceso de despertar y de ascensión, Claro. digamos, al nivel que corresponde de un mundo nuevo, un mundo con otra sociedad, con otra un mundo de amor en el fondo, ¿no? Que eso es lo que viene para el planeta. Sí. Entonces, que no sea violento, porque en el fondo ya vamos a ver por ahí si puede haber. Pero fíjate que una cosa uno tiene que tomar en cuenta, que en todas estas grandes separaciones que existen en la humanidad, como son a niveles justamente sociales, ¿no es cierto?, culturales, educativos, de todo tipo, ¿no? A nivel de clases sociales, a nivel de raza, de todo, bueno, en fin. Hay elementos comunes que no, son ignorados de alguna manera, ¿ya? Generalmente tienen que ver, por ejemplo, con los intereses, buscar cuáles son nuestros intereses comunes. Porque hay intereses comunes en izquierda y derecha, intereses comunes en distintas religiones, intereses comunes en distintos niveles sociales, los intereses comunes, el amor por cuidar a los niños, no están todos presentes en ninguna, o sea, en cualquier tipo de clase social, en cualquier sociedad, va a haber seres que van a estar en distintos grados de amorosos, podríamos decir, algunos reaccionando muy mal, en todo sentido. Pero son los menos, y todos los otros que les nace naturalmente ser amorosos con sus seres queridos, Claro. cuidar a los bebés, preocuparse de esto, Anciano. por ejemplo, frente a alguna adversidad de los vecinos, solidaridad, se tiene eso existe. Todos queremos paz, todos queremos, bueno, solidaridad frente a la Y un adversidad, que es lo que bienestar. decía. Todos lo queremos, todos buscamos la felicidad, todos buscamos buenas relaciones con nuestros semejantes, todos queremos salud, todos queremos tranquilidad, seguridad, y todos queremos que el amor esté presente en todo. Claro. Entonces son elementos muy potentes, y comunes a todos, sin ninguna excepción. Entonces, ¿y qué pasa con esos elementos comunes? Que el mismo sistema nos lo hace olvidar. Entonces viene la agresión, la competencia, la discusión, las peleas en los vecindarios. Bueno, y de aquí, por supuesto, no contamos los extremos. Aquí no estamos hablando de los extremos de todo lo que está pasando hoy día a nivel de seguridad en todo el mundo, etc. No, estamos hablando de lo normal, de lo que sucede generalmente, nomás dentro de los límites más bien normales, ¿ya? En ese sentido. Y aquí nos lleva algo, precisamente. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Entonces resulta que, fíjense que hay un comportamiento neuronal. Un comportamiento neuronal que tiene que ver con el proceso creativo nuestro. ¿Cómo se construyen las creencias? ¿Ya? Cuando aprendes o escuchas algo nuevo, a las neuronas, fíjense ustedes, que les salen unas patitas muy finas, ¿ya? Que se van expandiendo hasta conectar con otras neuronas. Así se crean lo que se llaman caminos neuronales, ¿ya? Si esos caminos no se refuerzan con información, las mismas neuronas destruyen esa conexión. Pero si esos caminos se fortalecen, repitiendo esa idea, se crean varias patitas que se convierten en autopistas neuronales. Es simpático, ¿eh? Si las ideas se repiten en el tiempo, fíjense ustedes, si las ideas se repiten en el tiempo, se crean digamos, estas redes neuronales y la autopista con una, estas autopistas que crearon, ¿no es cierto?, esta neurona, si se repiten en el tiempo, recubren estas autopistas con una sustancia cristalina, hasta que esa creencia, idea o hábito se fortalezca más aún. Es por eso que para transformarnos no basta con tener ganas.
Es necesario repetir las ideas, hábitos o creencias teniendo metas constantes cada día. Y me estoy refiriendo siempre que correspondan a altas frecuencias. Pues hoy el sistema imperante nos entrega repeticiones y repeticiones, incorporando ideas, hábitos y creencias diseñadas y controladas para fines específicos que desconocemos, pero que acatamos con esta fórmula, con esta definición, o digamos, descripción que les he entregado de cómo funciona todo esto, ¿no? Hay que poner atención o cuidado más bien a todo esto que viene de fuera y repetir y repetir y repetir todos los hábitos, ideas, sentimientos que vengan de la conexión. Es tremenda herramienta. Sepo. Tremenda herramienta. Sepo, Mira, fíjate. Así funcionamos, ¿ya? Mira, y vamos a ver algunos experimentos, les voy a contar algunos experimentos que se han hecho en distintas oportunidades, ¿no? Uno que se llamó, que hizo una profesora que se llamaba Jean Elliott, que se llamó Una clase dividida el experimento. Esto fue en el año 68. Era un experimento psicosocial, ¿no es cierto?, que era concienciar al alumnado de los efectos de la discriminación, tanto en quien la ejerce como en quien la padece, ¿ya? Y esta profesora decidió llevar a cabo un ejercicio pedagógico sobre la categorización social con sus alumnas y alumnos, y esto lo hizo como en memoria de Martin Luther King, ¿ya? Ese fue un poco su objetivo. Bueno, consistió en dividir el aula en dos grupos en función del color de los ojos. De esta manera, separó a los niños y niñas en quienes tenían, les diría, o sea, de todo esto, dice, niños y niñas que tuvieran los ojos azules. Y la profesora les diría a esos niños que ellos son superiores, que son más inteligentes que los de ojos café. Y por eso tenían derecho a ir a recreo o podían repetir la comida. Ya. Mientras que a las niñas y niños de ojos café les diría que son más lentos, menos inteligentes y más torpes, por lo que no podrían disfrutar de los privilegios de los primeros. Los resultados del experimento se vieron muy rápidamente cuando comenzaron las peleas entre ambos grupos y las discusiones en clase. Amigos de toda la vida se vieron enfrentados simplemente por el hecho de que les habían dicho que eran diferentes. Este tipo de experimento nos ayuda a saber cómo y por qué se produce la discriminación y se justifica la intolerancia en los grupos sociales. Interesante, ¿no? Clarísimo, además. Otro ejemplo. Es que es bueno que conozcamos estos ejemplos para decir, porque detrás de esto se esconde la manipulación. Bueno, esto fue para enseñarnos a nosotros, se hizo con muy buenas intenciones, obviamente, pero para que vea que todo esto también lo conoce Claro. quienes gobiernan el sistema Claro. y lo aplican. Y nosotros lo vemos todos los días en nuestras vidas. Y seguimos, igual que estos chicos, enfrentándonos tontamente por algo que nos han impuesto y que nos han llamado a creer. Otro ejemplo es uno que hizo Kurt Lewin, que, oye, que hoy día es justamente él pertenece a los laboratorios Tavistock, que son los que planifican psicológicamente todos los planes de los que manejan este mundo para control de la gente, digamos, ¿no? Y este caso sería justamente un proyecto que hizo este Kurt Lewin en el año 39, hace tiempo. Los años sí, sucesivos. Para que veas todo el tiempo que esto está ocurriendo. Claro. Y que tiene que ver con estilos de liderazgo, ¿ya? Esta finalidad del experimento psicosocial también fue analizar de qué manera es condicionado el comportamiento de los individuos según el estilo de liderazgo con que se les dirija, ¿ya? Y surgió a través de, bueno, surgió porque se basaron
digamos, en las investigaciones a explicar la conducta que tuvieron los nazis bajo el mando de Hitler, ¿ya? En esa época. Entonces, bueno, Kurt Lewin se basa en eso, en el fondo, ¿ya? Para eso se hicieron tres grupos de niños. Es como tremendo porque fíjate que ponen a los niños en estos experimentos, ¿eh? Pero bueno, en el otro no, en el otro se entendía un poco el contexto, pero igual, bueno. Para este estudio se hicieron tres grupos de niños entre los 8 y los 10 años y que se reunían después de clase, digamos, para realizar trabajos de manualidades. A cada grupo se le asignó un monitor, ¿no es cierto?, que previamente había sido adoctrinado para desempeñar un estilo de liderazgo específico. Me voy a comer una pastillita porque estoy hablando Nada, mucho. demasiado. Pero que no es para menos, porque me imagino a medida que estás hablando, vas viviendo la escena, vas viendo los personajes y cada vez aparece más información. Sí, pues. Sí. Bueno, había uno que el primer grupo se llamó liderazgo autocrático, ¿ya? El monitor, digamos, ordenaba todo lo que se debía hacer en forma estricta, sin dar lugar a debate o a que los niños tuvieran algún tipo de iniciativa. El grupo 2 se llamaba liderazgo liberal. Los niños tenían completa libertad, hacían lo que querían para desarrollar el trabajo a su gusto, sin pautas específicas. Y el tercer grupo se llamaba liderazgo demócrata. El monitor sometía a debate a todas las tareas. Debate en realidad no es la palabra, a consideración. Sometía a consideración todas las tareas que iban a desempeñar en clase, considerando a los niños, y tenía en cuenta todas las opiniones de los alumnos, dejando siempre un margen para que los alumnos tuvieran iniciativa propia. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Obviamente diferente en cada grupo. En el autocrático, los niños mostraron conductas agresivas y exageradamente competitivos. Esos eran los que de alguna manera los dominaban un poco, llegando al extremo de descalificar el trabajo de sus compañeros para realzar el propio, ¿ya? Aunque superaron los objetivos de trabajo que se marcaron con creces, digamos, solo trabajaban cuando el monitor estaba presente. Y cuando éste abandonaba la sala, se comportaban de forma violenta con sus compañeros. Fíjate, con mucho reflejo en la sociedad de hoy, ¿eh? Tal cual, tal cual. Tal cual. Yo veo la televisión, veo los partidos políticos, es todo, es eso. La agresividad sin nombre. Sí. Liderazgo liberal se llama el otro grupo, el grupo 2, ¿no es cierto? Ahí los alumnos no alcanzaron ninguno de los objetivos de trabajo y a pesar de que el monitor estuviese en la sala, mostraban una actitud de indiferencia y desinterés absoluto, desarrollando una conducta completamente anárquica e imposible de controlar. Claro, porque los dejaron No se como que los fue. abandonaron, Claro. como que le dicen, no los Hagan lo que tomaron en quieran. cuenta. Claro. Fíjate, para los que no los toman en cuenta, como es hoy día ciertos grupos sociales, por Claro. ejemplo. ¿No? Entonces, sí, claro, o sea, desarrollar una conducta más Claro. anárquica y que es imposible de controlar. Claro, y además a la edad que le enseña. Tercer grupo, liderazgo demócrata, se alcanzaron los mismos objetivos que en el grupo 1, pero las diferencias fueron notables respecto a la actitud de los niños. O sea, se alcanzó el éxito en la creación de los niños, pero la diferencia era que este grupo, el grupo 3, desarrollaron valores de compañerismo y cooperación ellos, ¿ya? E incluso cuando el profesor abandonaba la sala, seguían trabajando disciplinadamente. Ese fue el que se les tomó en cuenta, se les trató con amor, Claro, se con entregó. consideración. Claro. Mira la. Bueno, Claro. es una. Es que la radio de hoy día, en realidad, sea que viene saliendo del efecto del sábado, realmente es sorprendente. O sea, esta información, o sea, de los años que te conozco, esta es una información muy, 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 muy especial y diría casi inédita.
dentro de tus cosas, de Que la forma pensé, del enfoque, ¿eh? De sí. la forma del enfoque. Es que Ese. justamente quise tomarlo así por la importancia de lo que se hizo el sábado. Sí. O sea, porque entender qué es lo que es realmente un proceso creador de alta frecuencia. Claro. Un proceso creador que pueda gobernar un sistema. Pueda llegar a gobernar un sistema. Obviamente que no estamos hablando que nosotros vamos a lograr eso así de buenas a primeras. No me refiero con la intensidad con la que lo estoy expresando ahora. Porque yo creo que esto hay una dinámica que se tiene que crear. A lo mejor se puede esto replicar y replicando hasta llegar y hacer notorio todo, digamos, ¿no? Pero bueno. Ahí voy a hablar de otro ejemplo. A ver, veamos. Que se llamó la cueva de los ladrones, fíjate, donde existía el conflicto y la conciliación. Bueno, este fue la finalidad de este experimento psicosocial. Fue realizado en Oklahoma, no me acuerdo dónde está, en un parque estatal, creo que fue ahí en Oklahoma. Era entender el salvajismo que se podía llegar a producir entre grupos, ¿ya? Y la idea surgió en 1919, ¿ya? Cuando su provincia fue invadida por tropas extranjeras. Bueno, para estudiar este fenómeno se recurrió a un campamento de verano de Boy Scout. Seleccionaron a 22 chicos y chicas sin diferencias culturales, físicas tampoco económicas, entre sí y adaptados plenamente en sus comunidades. Fueron divididos en dos grupos, obviamente, de 11 niños. Uno se llamaron los cascabeles y el otro se llamaron las águilas. Y fueron llevados por separado, en buses separados, al campamento. El experimento consistió en una serie de fases. La primera fase se llamó pertenencia al grupo. Los grupos comenzaron con actividades de cooperación para crear sentimiento de pertenencia a cada grupo. Como por ejemplo fue construir un puente. Cada grupo construyó su puente. Luego el conflicto. Una vez que tuvieron las identidades grupales establecidas, pasaron a actividades competitivas en las que se enfrentaban ambos grupos y solo uno podía salir vencedor. ¿Ya? Pronto se dieron, pudieron apreciar, hoy voy a tomar un poquito de. Pronto pudieron apreciar las evidencias de que el campamento de manera gradual se fue tornando en una guerra abierta entre cascabeles y águilas. Leila. Luego vino lo que se conoce como la búsqueda de la unidad, que es lo que se trata de hacer, ¿no? Siempre sale, bueno, ahora que está la grande, busquemos unirnos. En la última parte del experimento, estas personas, estos expertos, podríamos decir, hicieron que las tareas competitivas cesasen y participaron en actividades comunes, como por ejemplo ver películas, comer o encender fuegos artificiales, comer en comunidad, digamos. Sin embargo, las hostilidades existentes entre ellos había llegado a tal punto que el contacto solo propiciaba más ataque y afrenta. Entonces, luego viene la parte de la resolución del conflicto. Para propiciar la armonía entre los grupos enfrentados, se introdujo unas metas supraordenadas, unos objetivos comunes que solo se podían conseguir con la cooperación de los dos grupos. Por ejemplo, solucionar un problema de abastecimiento de agua para todo el campamento. O sea, provocaron una crisis en el campamento, dejaron sin agua para que todo el grupo se uniera frente a Claro. esa urgencia, Claro. digamos, ¿no? Esa era la reacción frente a la necesidad común que podría ser perjudicial al no resolverse en conjunto. Y los resultados fueron espectaculares. Tras esas tareas, las hostilidades desaparecieron, surgió la amistad entre miembros de diferentes grupos, dejaron de distribuirse como antes y regresaron a casa, todos cantando Tranquilos y arriba felices. del mismo autobús. ¿A dónde nos lleva este experimento, queridas amigas y amigos?
Solo un evento de envergadura que afecte a toda una población genera ese resultado de unidad y termina con la división. Entonces uno se hace la pregunta, ¿será entonces que un cataclismo global es la única vía para unir a la humanidad? Es tiempo entonces de ponerse en acción y comenzar a crear en unidad desde el origen, desde la fuente. Y hay un tema también que viene con los experimentos que se hacen y todo, que tiene que ver con el miedo, porque detrás de toda esta separación, incluso los grupos, muchas veces se forman los grupos, digamos, por miedo. Bueno, de hecho, muchos para defenderse de otros grupos, claro, para defenderse de ataque. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo hoy día en las ciudades, que los vecinos se están agrupando para defenderse de las agresiones, de asaltos y todo eso que se está produciendo. Bueno, ahí tengo un ejemplo. ¿Viste? Estás muy callado, Max. Sí, es que estoy escuchando. Te estoy escuchando, sí. Pero ese miedo que tiene la gente, que es la única forma que hemos aprendido, que se nos ha enseñado a reaccionar frente al miedo. O sea, no tenemos otra cultura. O sea, no la hablan, cultura, estamos no en la cultura del miedo, no, más que no nunca. Hablan, no hablan del ser primitivo. O sea, también yo creo que el hombre ese, que el primero que llegó por acá, de donde sea, estaba maravillado con este lugar. Pero ¿cómo se introdujo el miedo en él? ¿Los animales eran tan voraces como dicen? ¿O sencillamente había una unión, una camaradería? Hubo una sugestión, po. O sea, es que estos experimentos. Claro. O sea, ya yo creo que habían. Bueno, acuérdate que el primero fueron dos edades de oro que fueron paradisíacas. Y después viene la invasión, donde se apoderaron. Bueno, el miedo ahí que fue se apoderaron de la tierra y vino impusieron entonces, creo, por su gestión, por todo esto mismo. Claro. Si esto se lo saben. Como dicen dicho, más sabe por viejo que por diablo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Claro, claro, claro. millones de años. Claro, claro. Y que no tenemos que olvidar que tenemos ese conocimiento dentro de nosotros. Claro. O sea, que también somos un resultado de todos los seres anteriores, con lo cual nosotros estamos acá, que ellos lucharon, y también tenemos algunos ideales que hay que ver si van de acuerdo con esto de que estamos, claro, viendo ahora o no. Oye, pasando a este experimento que lo hizo el señor Watson en 1920, yeah, también, fíjate de dónde vienen todas estas experiencias, son experiencias que vienen de principios del siglo pasado. Claro. Claro, entonces todo esto se tomó como modelo. O sea, ¿cuánto más se ha avanzado en todo esto para generar un control de masa, claro, por ejemplo? Claro. ¿No? Bueno, la finalidad del experimento de Watson fue una demostración empírica del condicionamiento, digamos, clásico, para poder explicar una conducta recurriendo a factores ambientales extremos, justamente, externos al individuo y no de su naturaleza interna, ¿ya? Que fue la generación del miedo, ¿ya? Watson aplicó el esquema de aprendizaje propuesto por Pavlov. ¿Te acuerdas de Pavlov y sus experimentos con animales? Sí. Pero por primera vez lo aplica en seres humanos. Para ello selecciona a un bebé de 11 meses. Que lo encuentro impresionante. Pero bueno, hay que decirlo. Así, claro. Se hizo. ¿Ya? Claro. ¿Y qué otra cosa no se han hecho? Que no saben. ¿Y cuántos más habrán? Mucho peor esto. Al que se le mostraba una ratita blanca en el momento de hacer ruido con un martillo, Max, sobre una barra de metal, ¿ya? O sea, le mostraban la ratita, ¡pum!, martillazo en una barra de metal. Los resultados, obviamente, demostraron que la asociación entre el ruido del martillo y la presencia de la rata blanca acabó por dar una respuesta emocional del chico, ¿no?, de miedo, obvio, claro, ante la presencia, solo la presencia, claro, del animal, ¿ya? Un miedo que obviamente este pequeño bebé generalizó a otros animales y objetos similares como perros, conejos, abrigos de lana, abrigos de piel, demostrando que el miedo podía ser aprendido por condicionamiento clásico.
Ahí tienes una respuesta a lo que tú estabas justamente pensando, preguntándote. Esto es lo que, y vamos a ver ahora, ¿qué es lo que el miedo agudo hace con nuestro sistema inmune? Ojo con eso. Ahí nos vamos. Una interesante investigación publicada en Nature en mayo del 2022 ya advertía sobre la alteración del sistema inmune producido por el estrés agudo y el miedo, y da algunas luces sobre los mecanismos que se desencadenan en el cuerpo humano. En respuesta al estrés o al miedo extremadamente agudo, se producen muchos cambios fisiológicos. Esto se sabe desde hace tiempo, según lo dice Philip Swirsky, que es un doctor en profesor de medicina, especialidad de cardiología. Bueno, este es el director del Instituto de Investigación Cardiovascular en Monte Sinai. Bueno, ¿qué es lo que dice este científico? Dice que nuestros latidos aumentan, que todos sabemos cómo nos hace sentir el miedo. Pero ¿qué ocurre realmente con el sistema inmunitario? El investigador sostiene que el estrés agudo puede modificar la inmunidad periférica, que es esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Para responder a esa pregunta, Swirsky y su equipo estudiaron cómo el estrés agudo altera la respuesta inmunitaria a la infección viral y los desencadenantes de enfermedades autoinmunes. En la investigación que publicó esta revista, ¿no?, estos científicos comprobaron, por ejemplo, que el SARS-CoV-2 se replicaba más rápidamente en ratones tras un miedo y estrés agudo, y que los ratones así estresados tenían muchas más probabilidades de morir. El estrés agudo tuvo efectos similares en ratones infectados con gripe. Los ratones estresados produjeron menos anticuerpos neutralizantes contra el virus de la gripe, lo que provocó una mayor producción de virus y daños más extensos en el tejido pulmonar. ¿No te suena, Max? Sí, total. A todos nos pasa esta historia. Siempre. A todos, sí. Bueno, y el miedo te produce el no actuar, porque está lo científico, está el sentimiento. En el caso mío pienso que de repente pienso dejar ciertas cosas para recuperar por otra vía, pero viene, ¿y si me va peor? Si lo dejo y me va peor. Claro. O sea, ese... Y mientras uno lo tenga, no lo puedo hacer si no te conviene. Me he visto entrampado a eso. Nada. O sea, lo estoy viviendo, o sea, porque hace rato que empecé ese proceso, comienzo y retorno. Y fíjate que y tiene sentido que retornes, porque es lo que pasa. O sea, es como cuando tú crees que si dejas de comer carne te vas a volver anémico. Claro. Mientras, aunque tengas toda la idea y todo lo que quieras, y mientras tengas eso no puedes dejar de comer carne. Claro, claro. Es así de simple. Claro. Tienes que, si quieres volverte vegetariano, vegano, qué sé yo, primero tienes que eliminar esa duda, eliminar ese miedo. Ese miedo, claro, o sea... Así que, si no, eso preferible para mí está seguir... tan real, o sea, porque sí, pero... eso lo he empezado ya como unos meses atrás y vuelvo. Precisamente por el famoso miedo impuesto, aceptado nomás. Claro. Bueno, pues aquí hay un gran interés de parte de estos científicos justamente de conectar los puntos del cerebro, dice, donde se percibe el miedo y el estrés y se lleva a la conciencia, con los acontecimientos que se producen en la periferia y que implica a la... células inmunitarias, por supuesto. Bueno, de hecho, estos mismos científicos descubrieron que el estrés agudo, queridos amigos, amigas, desencadena ciertos cambios sísmicos, se llaman cambios sísmicos, en la localización de diferentes poblaciones de células inmunitarias, ¿ya? Ellos hablaban, por ejemplo, de los linfocitos B y T, que son células inmunitarias que producen anticuerpos neutralizadores de virus o que eliminan las células infectadas, abandonaban los ganglios linfáticos y entraban en la médula ósea, o sea, lo que es
Como que huían del tema y se refugiaban en la Claro, médula claro, ósea. claro, O claro. sea, como imagínate. Sí. O sea, como que el miedo mismo hace que tengan miedo tu Exacto. Sí, es sistema, una cosa po. muy loca esa, es muy Es loca muy el loca azúcar de porque los remedios. imagínate estas células inmunitarias que producen anticuerpos neutralizadores de virus o que eliminan estas células infectadas, como dice, ¿no es cierto?, la experiencia, abandonan los ganglios linfáticos y entran en la médula ósea. O Claro, sea, claro. en cambio, ellos dicen que los neutrófilos, que actúan como primera línea de defensa contra las bacterias, se desplazaban en dirección contraria también. O sea, es decir, salieron de la médula ósea, porque ese es su lugar, diríamos, y entraron en tejidos como la piel, activando los genes que permiten causar inflamación y combatir la infección bacteriana. Eso sí que está delicado. Eso sí que está delicado. Y bueno, Sí, eso es lo que sí, pasa. sí, Y sí. nosotros tenemos un reino, ¿no es cierto? Total, sí. Con trabajadores, Con todo. con seres, digamos, Sí, servidores, por sí. decir Y así, el del otro día sistema leía también nuestro. cuando te tomas un ibuprofeno, por decir así, y te dice, ¿cómo me va a llegar al lugar que me está doliendo? ¿Por qué va precisamente ahí? Claro. Y los científicos dicen que luego cualquier pastilla tú te la introduces y la pastilla adentro ve de alguna forma con un radar, ah, allá está el afectado, se desprende del otro y va para allá y actúa sobre la parte que tiene que actuar para poder producir la mejoría. ¿Cómo se hace eso? Te tomáis 20 Imagínate. pastillas, 6 pastillas para allá, para acá, qué sé yo, y todos van para allá, para allá, para acá. Y a la larga terminé con un efecto de guatita con tantos remedios que es horrible. Es Yo por horrible, eso quiero dejar los eso. remedios, porque Pero si eso es lo que pasa con los fármacos. sí. Porque antes tomé omeprazol, tomé otras cosas para aliviar todo. Estás tomando más pastillas para más pastillas para más pastillas. Entonces Sí, eso me pues. tiene realmente afectado. Por ahí va el trabajo que estoy preparándome para poder lograrlo en algún momento. Espero que de aquí a final de año así ya dejé la pastilla, sin tener ningún efecto colateral que me pueda afectar la Bueno, en salud. todo caso, tú has dejado estas cosas que Sí. ya no te y que no te afectan. No. Sí. Es así. Sí, pues, Es así es. así. Es Bueno, la gracia del lugar que vivimos. ¿cómo estamos de hora? De ahora son la 1, las 2:15 prácticamente. Ya. Tenemos media hora. Nos queda 15 minutos. 2:30, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a hacer Claro. meditación? ¿Vamos a hacer un trabajo? Bueno, yo creo que con esto está dicho esta parte Quedó clarísimo, del miedo, ¿no es pero cierto? clarísimo, clarísimo. Claro. Todo desde un comienzo hasta ahora, pero realmente hasta yo me sorprendo. Claro. Y Claro. si lo llevamos esto un poco más a lo macro, Ya. el miedo, ¿ya? Porque aquí el miedo juega en todo esto que estamos hablando de creación y cómo crear desde la conexión y qué es lo que es el uno, qué es la unidad, qué es realmente cuando uno habla de la fuerza de la unión, ¿no es cierto? No, obviamente el miedo no tiene que estar presente. La única forma que no haya un miedo de alguna manera es estar, digamos, bajar la información y la acción desde la fuente, más allá del campo atómico, diríamos, ¿no? Entonces, resulta que el miedo también, esto lo he dicho en otro programa, pero viene muy acorde ahora, la medición en la malla luego del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, digamos, ¿no? Ahí hubo una alteración de los campos magnéticos por el miedo. Fue Claro. notorio, los científicos descubrieron, queridos amigos y amigas, por primera vez, el 11 de septiembre, el tema del World Trade Center, que los satélites a 35.000 kilómetros de la Tierra en el espacio comenzaron a registrar cambios en ese campo magnético de la Tierra, cuando los seres humanos estaban teniendo emociones por ese evento, mejor dicho, estaban teniendo miedo por ese evento. Sí, fue Y una eso fue una catástrofe. sorpresa para la ciencia, o sea, poder comprender cómo se puede modificar un campo magnético de la Tierra, ¿ya? Que ahí tiene que ver con masa crítica. Porque esto no fue Estados Unidos, esto fue planetario. Sí, pues. O sea, todos vimos las noticias, todos estuvimos pendientes de eso, todos tuvimos
no sé, porque más que menos, miedo de que, claro, qué va a pasar, sea, después, pues, de eso, ¿no? Pero acuérdate cuando estábamos en Paniri, sentados, almorzando afuera, en la mesa detrás de tu casa, y sube la Euge a contarnos toda esta experiencia. Nosotros estábamos en un mundo de Bicipap, maravilloso, y efectivamente, ¿qué es lo que hicimos? O sea, evidentemente se hizo un trabajo para proteger esto, pero después nos regresamos a casa. O sea, no nos quedamos allá, nos bajamos. Claro. ¿Por qué? Un miedo había también, o sea, ¿qué podía pasar? Porque era un evento tan mundial, como dices tú. Exactamente, pues estando ahí, como dices tú, bien dices, estábamos en un lugar que no podría habernos afectado menos, ni digamos. Ni teníamos idea de lo que había pasado, así que nos sube la Euge a darnos la información. ¿Y por qué subió la Euge? Porque se atemorizó. Dijo, esto están solo arriba, no tienen idea de qué está pasando y el mundo se va a acabar prácticamente. Claro, quizás que... No, todo el mundo... Bueno, ahí tenías tú la medición que se hizo y los resultados. Claro, claro. O sea, decir, mira lo que podemos hacer en grupo también. Claro, claro. Pero también, si llenamos la malla de miedo... Claro, podemos llenarla de amor. Claro. Claro. Ahí fue por masa crítica. Claro. Y se logró detectar. Claro. Entonces decimos nosotros, ojalá se hubiera logrado detectar. Yo creo que sí se detectó porque ocurrieron dos fenómenos mientras estábamos haciendo el evento. El evento, sí, dos fenómenos. Algo se ha logrado, no sé si... O sea, mejor carguemos lo que sí. Nosotros tenemos la certeza de que no, sí. No, sí, pero ¿cómo? Digo, no, cuando digo yo a lo mejor, nos descubrieron. Qué bien, para que tengan miedo. Tengan miedo del amor. Claro. Oye, antes de finalizar, porque ya son 17, faltan 10 minutitos, yo quiero insistir para terminar correctamente la importancia de la unión verdadera con los campos de creación superior, que creo que ya están súper, súper claro con todo lo que hemos contado en este programa. Hay en que este escucharlo dos o tres veces el programa y desde el sábado también para poder internalizarlo mejor, ¿no? Claro. Pero hay un tema... que no es menor y que tiene que ver, porque decimos ya, pues muchos van a decir, bueno, entonces el método es la única forma de conectarse, ¿cómo? Y dicen, no. O sea, hay seres que se pueden, vienen conectados, claro. Pocos, pero vienen conectados. Pero a través de la oración es posible conectarse, ¿ya? Claro. Porque se conecta a través, y bueno, y a través de la yoga también, pero es largo y de mucha disciplina, responsabilidad, pero obviamente existe y milenario además. Bueno, ¿por qué se conecta a través de digamos, ¿por qué funciona? Porque hay una conexión que se establece, mal o buena, más o menos, pero que se establece con la fuente. A veces no alcanza a superar este campo, sigue la barrera de frecuencia, que sigue cuando yo hago una oración basándome en el dolor que siento, en la necesidad que tengo que suplir, en mi dolor, en mi tristeza, etcétera, no funciona porque el pensamiento horizontal, digamos, estos sentimientos son de frecuencia de este campo. Por lo tanto, yo puedo orar todo lo que quiera, pero no está establecida la conexión directa, digamos, que se establece por frecuencia, que es cuando yo amo, cuando yo agradezco, cuando yo bendigo, cuando yo estoy en paz, o sea, para rezar hay que estar primero en paz. Hay que sentirse, digamos, que uno tenga dolor, sea lo que sea, apenas uno tiene que empezar por agradecer la vida, agradecer, ¿no es cierto?, sentimiento de certeza, etcétera, ¿no?, entusiasmo, no sé, bueno. Y en todo eso hay una oración, hay una que ya está... aceptada, diríamos, como la oración más poderosa del mundo. Y yo creo que ya adivinaron cuál es. El Padre Nuestro. Pater Noster. ¿Ya? Fíjense ustedes que, según la Real Academia Española, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. ¿Ya? Eso es un milagro. Y los grandes milagros que sean, bueno, algunos son por el rosario también, que esa es otra historia que tiene que ver con también tipos de frecuencias que se establecen. Son como fórmulas matemáticas. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Pero en este caso, digamos, cuando estamos hablando del Padre Nuestro,
Si ustedes rezan el Padre Nuestro sintiendo cada parte de esa oración, ustedes están conectándose. Primero dirigen la atención. Después de la atención piden que vengan y que se establezca en el centro cardíaco. Estamos haciéndolo en, lo estoy diciendo, no estoy rezando la oración, estoy diciendo los procesos, como diríamos, electrónicos que se están produciendo en nuestro equipo, ¿ya? Entonces, hasta acá llega, digamos, después están viendo su expansión. O sea, si ustedes se fijan, y estamos, después su protección. O sea, es perfecto, ¿ya? Entonces, lo que tiene, la característica que tiene que cumplir es que no haya un sentimiento humano de por medio, como discordante, o de pena, o Miedo, temor, de angustia, de de todo, de claro. carencia, ¿no? O de rabia, porque muchas veces uno puede rezar para decir que no sé qué. No, entonces, eso es la idea, ¿no? Eso no estaba Y en hay una cosa, hay una palabra, que el Padre Nuestro, no es ofensa. Yo no sé por qué cambiaron la palabra. La verdadera palabra es deuda. Cuando dice, perdona nuestras no sé, nos ofensas. perdonan nuestras deudas si nosotros Es perdonamos a nuestras nuestros deudores. deudas. ¿Por qué? Porque ofensa es como que, ay, mira, si yo ofendí nomás y me ofendiera. No, hay una cosa más fuerte que hay que asumir, que tiene que ver con frecuencia, podríamos. Estoy en deuda en esta frecuencia, con mi limitación. Estoy limitado, estoy en deuda, ¿ya? Y que, y tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con el lenguaje asociado a un proceso electrónico. Por ahí. Ofensa no existe en ese proceso electrónico, deuda sí, por si acaso, se los digo. Muy bien. ¿Qué vas a Es decir? decir que en el Sudamérica está descrito el Padre Nuestro, creo, po. Sí, Al final me parece. en el cofre de los En secretos, el ahí cofre de los está. secretos, claro. Sí, en el cofre de los secretos. Claro. Sí. Y una de las condiciones fundamentales para toda nuestra existencia creadora es la fe. La fe no es un dogma, no es una creencia. La fe es la certeza de lo invisible que es lo real y se genera por experiencia. Se acumulan las experiencias, va generando la fe, que es esa certeza de lo invisible, saber que de ahí se manifiesta en la materia. Por lo tanto, si nos movemos en resultados, los resultados pueden ser Cambiado, cambiados. claro. Y con esto, esperando los resultados planetarios, la certeza de que tenemos la victoria, pero que hay que ganarla cada día, porque todo eso que hicimos el sábado tiene una correlación con el día a día, para que el encaje se produzca. Y es cada día estar en alta frecuencia. ¿Cuál es esa alta frecuencia? El amor, no el amor humano, el amor de conexión. Con eso estamos ayudando a que todo lo que hemos creado llegue más rápidamente. Gracias a unos pocos, los tiempos serán acortados, que Maravilla. dijo hace 2000 años. Muy bienvenido. Así que con eso estamos cerrando el programa de nuestro encuentro en lo invisible de hoy. Y hasta pronto. Un gran abrazo de luz azul. Gracias, Gracias, gracias Max, por Felicia tu por todo. compañía. El día fue realmente, gocé la radio. Qué bueno, Gocé la radio, qué gocé todo, bueno. porque me da una continuidad, como tú dices. O sea, ahora mi proyecto esta semana es escuchar la grabación del sábado y después de la grabación colocar este programa para poder Ah, hacer pasa el link. el link y poder Claro. tener mejor la herramienta de no caer. Y cuando tenga duda, vuelvo a escucharlo y vuelvo a Claro. interpretar porque ustedes no se dan cuenta, después de 40 años, esta información que le entrego del día sábado hoy día, son más de 40 años de lo que la FESA nos ha venido enseñando todo este tiempo con todos sus talleres y todos sus cursos. Realmente, o sea, es una que te
Es una bombita de luz Qué preciosa bueno que que lo tiene. veas, Así, sí, fíjate gracias, que sí, gracias. te lo digo Oye, frente claro, a frente, sí. gracias Maxi, gracias a Bastián también que en los controles y gracias también a todos ustedes que se suman en este encuentro en lo invisible, porque todos ustedes, entre todos, hacemos Claro. este gran grupo que se conecta para aquí conformar este colectivo en lo invisible que genera también, con todo lo que hablamos, genera su propia frecuencia que viene del campo, de los campos superiores. Quiero agradecer profundamente a todos los que ya lo hice el sábado, pero quiero volver a hacerlo por esta convocatoria que tuvimos, que realmente fue maravilloso porque yo sé que los efectos van a estar. Así que gracias por estar todos en esa convergencia donde todos fuimos uno, porque eso es lo real. Así que un gran abrazo de luz azul para todos ustedes y Dios mediante nos vemos en nuestro próximo encuentro en lo invisible.